Bon, nous sommes sur la station d'Aquerès où nous allons mesurer les racines, la croissance de racines de caféiers. Et nous avons ici Alejandra qui va vous montrer comment elle procède pour observer les racines. Alejandra? Hola, soy Alejandra, trabajo en crecimiento de raíces, en proyecto en Aquiares. Es un rizotrón, mini rizotrón. Es un tubo transparente en donde se pueden tomar fotografías por el crecimiento de las raíces. Hay dos etapas en esta parcela, tanto mini rizotrones bajo sombra como en sol. En sombra es por medio de árboles de poró. En ellos se ve, en los mini rizotrones, se ve el crecimiento de las raíces, el periodo como ellas van muriendo, el crecimiento, etcétera, enfermedades que ellas produzcan o tengan. Voici le scanner pour donc digitaliser l'intérieur du tube. Le scanner est circulaire. Il fait une image sur 345 degrés pour donc prendre pratiquement la totalité du tube. Donc on va installer ce scanner à l'intérieur du tube et on va prendre des images. Ah, nécessita aquí. La llave para abrir. Instalo la conexión al escáner, luego se instala la computadora. Listo. Hacemos la calibración. Ah, se hace una calibración dentro del tubo blanco. Aquí es bueno. TSN, Uh-huh. okay. Todo es bueno. Todo es bueno. Ok, este es un tubo de mini rizotrón. Es el forro protector que se les pone. Estas son las llaves que se utiliza para abrir a ellos. En este momento procedo a abrirla. Retiro el protector. Este es el tubo de mini rizotron que es transparente. Dentro de él hay un tubo, un protector que se coloca para para mantener la temperatura ambiente dentro del tubo. Ahora procedemos a hacer el primer escáner. El escáner se toma en esta posición. Aquí hay un indicador cómo se debe penetrar él hacia el tubo con estas dos marcas. Se lisa suavemente sin que él dé vuelta hasta el fondo. Se coloca la tapa y se va introduciendo poco a poco hasta el fondo para tomar las primeras imágenes. Luego procedemos a Luego procedemos a hacer el primer escáner en la computadora. Aparece el programa, se le da scan y él empieza a tomar las primeras imágenes de raíces dentro del tubo. Luego he tomado la primera imagen de mini rizotrón. Observamos la imagen que él nos da. Lo que ven en color café es la tierra que está alrededor de ella. Se ven las raíces,
En ellos se ve si es raíces nuevas, el crecimiento de ellas, el color, si cambian de color es porque algunas están muriendo. Se ven también nemátodos, de diferente tamaño. Es una de las enfermedades que ellas producen. Entonces podemos observar las fotos que toma él, el escáner dentro del mini ristro.